bendición es poder reconocer la mano de Dios. Mucha gente dice el alcoholismo no tiene solución y acabamos de ver una muestra de lo que Dios puede hacer, de rescatar no solo del alcohol, sino de restaurar un matrimonio. Usted sabe los estragos que hay en el alcohol y estamos agradecidos con Dios que Él lo hace. Bien, esta tarde quiero compartirle acerca de la fortaleza que la iglesia necesita. Y cuando hablo de la fortaleza, hablo de la fortaleza que usted como creyente, como hijo de Dios, requiere para enfrentar las situaciones adversas en la vida. Y son actitudes fundamentales que la iglesia tiene que desarrollar. Son actitudes fundamentales que usted y yo tenemos que aprender a ir desarrollando. Desarrollando significa aprendiendo, ejercitando para convertirnos en hombres creyentes, en mujeres creyentes, fuertes ante los embates de la vida. ¿Cuántos saben que la vida nos ofrece retos más fuertes que antes? Situaciones más fuertes que antes. Y quiero referirme en esta tarde a una virtud que viene en la palabra del Señor, que es la fortaleza. Y la fortaleza no es otra cosa más que la fuerza física o moral que una persona necesita para afrontar situaciones difíciles. Le pregunto, la iglesia, usted y yo, ¿necesitamos de esto en este tiempo? ¿Cuántos lo creen? Usted y yo necesitamos. También se define esta palabra fortaleza como la virtud cardinal que confiere valor para soportar la adversidad y resistir todo peligro. Usted y yo en la familia, en la vida matrimonial, en la salud, en la economía, vamos a tener retos y desafíos que muchas veces no sabemos de qué manera afrontarlos. Déjeme decirle que en el cuerpo humano, como médico, yo puedo decirle que es una prioridad en medicina que el cuerpo sea fortalecido con una buena nutrición, que sea fortalecido con deporte, con ejercicio, con todo aquello que contribuya para que esa persona no lo mine, no lo derribe la enfermedad o cualquier otra situación que trate de debilitarlo. De la misma manera, en la vida espiritual, el creyente va a requerir pararse como lo que es un hijo de Dios para aprender disciplinas que le permitan ser una iglesia lo más madura posible o una persona lo más madura posible. Hoy día, cuando en el mundo está debilitándose tremendamente la fibra moral, los principios, los valores, la iglesia tiene que levantarse como un estandarte fuerte. ¿Como un estandarte qué? Fuerte. La familia tiene que fortalecerse en lugar de irse debilitando. Así que nosotros necesitamos vidas fortalecidas en Dios. ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos ya en lo personal de una persona fortalecida? Estamos hablando de un creyente que empieza a abrazar convicciones firmes. Estamos hablando de una persona que desea permanecer firme en los principios, en los mandamientos, en la palabra de Dios, ante un mundo cambiante, ante un mundo que está sin valores, está sin principios. Estamos hablando entonces de un individuo que tiene convicciones de la palabra de Dios. ¿Que tiene qué cosa? Convicciones de la palabra de Dios. Principios que no cambian, consejos que no cambian. Y yo le pregunto en esta tarde, ¿usted tiene deseos de conocer cómo fortalecerse en Dios? ¿De qué manera fortalecer su vida para caminar pegado a la palabra y siendo una bendición para su familia? Déjeme decirle que un cristiano que ha aprendido a fortalecer su vida en el cristianismo, en la palabra de Dios, es una medicina para los que le rodean. En casa, en la familia natural, le van a buscar cuando hay conflictos. Con los amigos, en la empresa, le van a buscar porque saben que ese hombre, que esa mujer tiene algo para dar. Y en tiempos donde la iglesia ha debilitado los valores, aún los principios, y en tiempos donde se dan concesiones a veces
inauditas de un creyente, es tiempo de hablar de la fortaleza en Dios. ¿Qué requisitos encontramos? Estamos hablando de personas que no van a buscar el camino más fácil. Hoy día vivimos en una nación donde hay muchos caminos cortos. Algunos les llaman, ¿cómo le llaman? A llegar rápidamente a un lugar por una vía más corta, atajos. Y hay gente que busca atajos en la vida porque es más cómodo. La palabra del Señor dice que hay un camino angosto que lleva a la vida eterna, que lleva a la salvación, pero que ancho es el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición, a la muerte, a la falta de estabilidad. Así que estamos hablando de alguien que va a basar sus vidas en principios que son inalterables. Alguien que va a buscar la fortaleza va a ser alguien que va a entender que a la adversidad no se le esconde la cara, que tenemos un Dios más fuerte y poderoso para hacerle frente a las circunstancias difíciles de la vida. La fortaleza entonces es una virtud hoy como nunca que necesita ser enseñada en la iglesia, en la vida de la familia. Y en un tiempo, como le digo, de vacilación, en un tiempo donde los valores ya no cuentan, la iglesia debe de hacer la diferencia. Diga conmigo, yo podré hacer la diferencia. Usted, por supuesto, necesita hacer la diferencia del depósito que hay en usted. Así que la iglesia necesita ser fuerte y vamos a entrar a este tema yendo a la palabra de Dios. Acompáñeme por favor y proyécteme por favor rápidamente Romanos 4:20. Romanos 4:20 habla, déjenme prendidas las luces, creo que podemos ver los textos con luces encendidas. Romanos 4:20 habla de Abraham, el hombre conocido como el padre de la fe. Y dice así la escritura hablando de Abraham, dice tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Cuando dice tampoco dudó es que estaba en una situación de suma crisis su vida, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Y luego dice plenamente convencido de que era, ¿qué cosa? También poderoso. Diga conmigo, mi Dios es poderoso. No lo escucho convencido. Mi Dios es poderoso. Mi Dios es poderoso. Su Dios no está limitado a esta tierra. Él es poderoso. Dice de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y quiero que aterrice en su vida personal. Quiero que lo conecte con la necesidad que vive en cuatro paredes, con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con su economía, con su salud. Y usted pueda pensar en esta tarde, mi Dios es tan poderoso y tiene suficiente promesa para bendecirme, tiene suficiente promesa para cambiar el corazón mío y mi fe para que yo pueda confiar plenamente en lo que estoy esperando de Él. Así que, ¿qué cosa nos deja Romanos 4:20? Nos deja la actitud de un hermano nuestro, de Abraham, que se fortaleció en medio de la debilidad. Y yo quiero decirle cómo usted se puede fortalecer en medio de la debilidad. Dice que no dio lugar a la duda. La incredulidad, él supo cómo tratar la incredulidad. Ahora mismo, amado amigo que nos visita, usted que es un creyente, está pasando por retos de fe, déjeme decirle. ¿Cómo usted trata la incredulidad cuando viene a su vida, cuando viene a su corazón? ¿La trata con ligereza? ¿Y usted se hace al lado de la incredulidad y sus emociones y sus convicciones se quedan a un lado? ¿Los principios de la palabra de Dios se quedan muy abajo? O por lo contrario, usted dice, yo creo en ese Dios poderoso, tengo promesa para mí, no importa la circunstancia. Abraham se fortaleció en tal medida y en tal circunstancia que se mantuvo firme, diga conmigo firme. No había fuerza en él, pero él se mantuvo firme en la fe en el Señor. Entonces, usted y yo nos vamos a fortalecer cuando llevamos a la promesa a un extremo de convicción en nuestro corazón.
Cuando usted agarra una promesa para la circunstancia que está pasando y esa promesa la lleva al punto de convicción, al punto de estar plenamente convencido que ese Dios todopoderoso que ayudó a Abraham está de su lado, ¿cómo se conducirá? ¿Cómo se conduce usted cuando tiene el respaldo de alguien poderoso? En confianza, en plenitud de confianza completamente. Y yo le digo, ¿cómo seguirá tratando la duda y la incredulidad a partir de escuchar esta palabra? Veamos qué dice Hebreos 11, 34. En Hebreos 11 nosotros encontramos ahí pues una gran inspiración. Cuando su vida esté pasando por circunstancias adversas, vaya a Hebreos 11. Hebreos 11 es el salón de la fama de Dios. Hombres y mujeres de carne y hueso como usted que vivieron en otro periodo se mantuvieron. ¿Qué dice en Hebreos 11:34? Dice que apagaron fuegos impetuosos. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron a filo de espada. ¿Sacaron fuerzas de dónde? Sacaron fuerzas de debilidad y ahí me detengo. Lo primero que viene a su vida y a mi vida cuando tenemos conflictos, problemas que nos rebasan, es que nos sentimos como desalentados, débiles, sin ganas, como se dice en México, queriendo tirar la toalla o el toallero o todo junto, porque ya no le vemos esperanza, ya no le vemos motivación, ya no le vemos al camino atractivo. Dice ahí que sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes ¿en dónde? En batallas. Y entonces, pastor, ¿será bueno que yo tenga pruebas y que tenga batallas tan fuertes que siento que me van a derribar? Yo le digo, sí, las batallas han sido puestas ahí no para destruirla, no para destruirte a ti. Han sido puestas ahí porque Dios te ve como un hombre, te ve como una mujer que está en proceso de crecimiento en la fe. Por eso usted y yo cuando estamos en medio de la prueba tenemos que decirle, Señor, sin duda quieres añadir más y más carácter en mi vida, como un hombre valeroso, como un hombre lleno de fe. No me voy a debilitar, me voy a tomar de la palabra, voy a creer que tú vas a obrar a nuestro favor, al favor de mi familia, a favor de mi economía, de la vida relacional, de la vida matrimonial. Es el plan de Dios que nos paremos ahí. Dice Pablo, y pareciera que está conectado, ¿verdad? Pablo en Efesios 6:10. Acompáñeme por favor a la palabra de Dios, Efesios 6:10. Pablo dijo que la fortaleza de Dios fue perfeccionada cuando él se sentía quebrado. Perdóneme por la palabra. Quebrado emocional, física, económicamente. Y a veces nosotros estamos quebrados. Puede ser en el matrimonio, en la salud. Y Dios dice, ahí donde estás quebrado, ahí donde estás quebrada, quiero que entiendas algo. Aquí en Efesios 6:10 dice Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de ¿qué cosa? De su fuerza. Hay una fuerza de parte de Dios disponible para tu necesidad. Diga conmigo, ¿hay una fuerza de Dios disponible para nosotros o disponible para mí en este tiempo de debilidad? ¿Qué hará la palabra de Dios en tu vida cuando entiendes y eres enseñado en la palabra de que tendrás que tener estrategia cuando vienen los tiempos difíciles? Mi responsabilidad como pastor es enseñarte la palabra de Dios y enseñarte que te puedes tomar de ella. Si no tienes una promesa para tu circunstancia, ¿de dónde tomarás? ¿Serás como aquella canción que dice camarón que se duerme se lo lleva a qué? Se lo lleva a la corriente. Cristianos endebles, cristianos como Vicente, ¿y a dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? ¿Ha conocido cristianos? Espero que nadie se llame Vicente. Y si se llama usted Vicente, perdóneme, no estoy hablando de usted. Estoy hablando de un rasgo de falta de firmeza, de falta de convicción en la vida del creyente, que eso debe de ser inadmisible. La palabra de Dios es poderosa, es sustancia y es poder para que usted y yo la apliquemos. ¿Cuándo? Pues cuando se necesita. ¿Cuándo usted se toma la medicina? Pues cuando va al doctor. ¿Y cuándo va al doctor? Cuando está enfermo.
Jesús dijo, yo he venido a esta tierra no por los sanos. ¿Cuántos enfermos hay aquí? Pablo decía, el primero de todos soy yo. Todos estamos enfermos, necesitados de Dios. Así que esta instrucción de que usted y yo tenemos que ser enseñados en una actitud de aprender a fortalecernos en Dios para ser una iglesia firme, para ser una iglesia fuerte, para ser creyentes fuertes, familias fuertes, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En otras palabras, usted no puede crecer en fortaleza si no es embestido por pruebas y por debilidades. Ah, pastor, ahora ya entiendo por qué mi vida ha estado rodeada de tantas pruebas y de tantas dificultades. Y usted diría, pues sí, pero ya no quiero tantas. Pues entonces aprenda. Si usted no responde bien, déjeme decirle, prueba reprobada es prueba ¿qué? Repetida, dígalo otra vez. Prueba reprobada es prueba repetida. Está facilito, ¿verdad? ¿Cuántos padres de familia van con los maestros y le dicen, maestro, estoy muy molesto con usted, ¿por qué le pone pruebas a mi hijo aquí en la escuela? ¿Qué le va a decir el maestro? Necesita pasar esas pruebas para que vaya a otro nivel. Lo mismo es con su vida y con la nuestra. Así que sin debilidad no podremos ser enseñados en cómo adiestrarnos. Y vamos a ir otra vez a la palabra de Dios, que es quien nos enseña y nos construye por dentro. Primera carta a los Corintios 16, versos 13 al 14. Si ve usted a su derecha, a su izquierda, a alguien que no trae Biblia, compártala. Bueno, tenemos acá al frente también los textos. Dice la Escritura, primera carta a los Corintios 16, 13. Quiero que usted tome la palabra de Dios como sustancia, como si fueran minerales, como si fueran proteínas que van a darle solidez a su vida cristiana para crecer como un hombre, como una mujer de fe, como un hombre y una mujer que sabe fortalecerse. Déjeme preguntarle, ¿cuántos de aquí han tenido necesidad de ser fortalecidos en esta semana? Ya no le digo en un mes porque son muchos los eventos que tenemos. Entonces mi responsabilidad como pastor es enseñarle, porque yo no estoy ahí al lado de usted cada día, pero cuando usted es enseñado y viene la situación, usted sabrá qué hacer. Primera carta a los Corintios 16, 13 dice, velad, estad, ¿qué cosa? Firmes en la fe. ¿Firmes en qué? Muchos varones dicen, yo estoy bien firme, pero en mi trabajo, pastor. ¿Viera cómo trabajo? Mira que no lo suelto, a veces me lo llevo a la casa y estoy pensando en el trabajo. ¿Eso te va a dar éxito según la palabra de Dios? Si eres diligente en una parte sí, pero la palabra de Dios hoy te quiere amonestar de que aprendas a estar firme en la fe. La fe en Dios y la fe en la palabra que se encarna en tu vida y que te trae fuerza y vigor. Te trae fortaleza para cuando vengan las embestiduras, los tiempos difíciles. Tú sabes y te recordarás, recuerdo que el pastor ya nos predicó. ¿Qué habremos de hacer en este tiempo de debilidad? En este tiempo de prueba, ¿qué habremos de hacer? No, pues hay que comprar un cachito para la lotería. No, tache, eso no lo va a resolver a usted. Ni comprar el melate, eso no le va a resolver en nada. Le va a resolver lo que la palabra de Dios tenga para decirle a su vida, a su familia, a sus circunstancias. Y luego dice ahí más adelante en el 14, dice, permítame ahí el 13, dice, portaos varonilmente, regréseme al 14 por el 13 por favor, dice, portaos varonilmente y esforzaos, y me quedo ahí. La palabra varonil es la única vez que viene en la Biblia y no viene más en el Nuevo Testamento. Y significa que nosotros tengamos una actitud de conducirnos a nosotros mismos de manera valiente, basados en la palabra de Dios. Se lo vuelvo a repetir. Significa que nosotros nos portemos y nos conduzcamos. Diga conmigo, la vida no se puede frenar. La vida es como un río que se conduce. Usted trate de detener un río y va a tener muchos problemas. A veces el joven, el adolescente es como un río con mucha fuerza y hay papás que los quieren detener. ¿Qué va a generar eso? Diga conmigo, accidentes. Accidentes en las relaciones interpersonales, accidentes en la vida relacional. Así que tenemos que aprender a conducirnos, portaos varonilmente, portaos de tal manera que seamos personas
con convicción firme. Aprenderemos entonces a conducirnos a nosotros mismos de manera valiente, pero apoyados ¿en qué? En la palabra de Dios. Así que en el Antiguo Testamento encontramos muchas veces esta palabra valiente, varonil, esfuérzate. En Deuteronomio capítulo 31, vamos a ir ahí a la palabra, está viendo una transición ahí en esta porción de las Escrituras, y el Señor se manifiesta porque había de tomar la vida de Josué ahora. Y le dice en Deuteronomio 31:3, que es una palabra para ti también en esta tarde, para que puedas aprender a fortalecerte cuando vienen debilidades, pruebas en tu vida. Mire lo que dice Deuteronomio 31:3. Dice Jehová tu Dios, Él va delante de ti o pasa delante de ti. Y luego dice, Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás, y Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová lo ha dicho. Aquí encontramos a Dios hablándole primero a Moisés. En el verso 6 dice, esforzaos, sé fuerte y valiente. Encontramos a Dios hablándole al pueblo y luego encontramos a Moisés hablándole a Josué. Miren el verso 7. Dice, Moisés llamó ¿a quién? A Josué. Y le dijo, frente a todo Israel. Aquí está el escenario, ustedes son Israel, yo soy Moisés y mi camarógrafo aquí es Josué. Y lo llamo yo aquí a Josué, no se llama Josué, pero aquí estoy enfrente de él. Y le digo estas palabras, le digo, esfuérzate y anímate. Mire el reto, algunos de ustedes hoy día están pasando por conflictos que necesitan estas palabras, déjeme decirle. Le dice, esfuérzate y anímate. Si yo preguntara cuántos desanimados hubiera aquí, alguna mano se levantaría. Así estaba la situación tan difícil que Dios quería a través de Moisés imprimir en la vida de Josué una condición especial. Le dice, esfuérzate y anímate porque tú entrarás con todo este pueblo, entrarás con este pueblo a la tierra que Dios juró a tus padres que les daría. Y aquí encontramos algo muy especial. Encontramos con que Dios está interesado en que usted y yo no solamente aprendamos a ser fuertes y valientes y a recibir la palabra, sino que usted y yo seamos instrumentos de bendición cuando otros se encuentran en qué condición. De debilidad. ¿Tienes familia que a veces está débil porque tienen muchos conflictos y no han sabido cómo resolverlos? El plan de Dios es que usted y yo seamos instrumentos en sus manos. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos han experimentado la bendición de ser instrumentos de Dios para bendecir a otros? Usted y yo tenemos que abrir ese canal, ese puente de bendición, porque usted es un depósito de Dios, es un depósito del Señor para bendecir a otros. Así que le dice, el Señor es el que va delante de ti, estará contigo y no te dejará ni te desamparará. Qué palabras tan preciosas. Pero vayamos más adelante y observemos en 2 de Samuel 10, otro escenario que también requería, porque había ahí debilidad, había ahí una crisis. Segunda carta de Samuel, capítulo 10, verso 9. Aquí encontramos a un hombre, al rey Joab, y enfrascado en una enorme batalla. Segundo libro de Samuel 10:9, estaban en medio de una crisis, era una guerra y estaban perdiéndola. Dice, cuando Joab vio que la batalla estaba en contra de él y del pueblo por supuesto, al frente y por detrás estaban casi perdidos. En otras palabras, él estaba siendo atacado de frente y con una emboscada por detrás. Y él toma un tiempo y escoge a algunos de los militares que ahí tenía y habló con ellos. Si brincamos al verso 13, ahí en 2 de Samuel 10, 13, mire lo que les dice. Les dice a estos militares,
que eran importantes en su ejército. Les dice, sean fuertes. No era una sugerencia. La crisis, el apremio era tan fuerte, les había rebasado tanto las circunstancias que aquí encontramos una orden. Sean fuertes y seamos valientes por causa de nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que Jehová haga lo que sea bueno a sus ojos. ¿Se habrá encontrado usted en su caminar en crisis donde usted ve las cosas perdidas? Aquí encontramos a un hombre levantándose en la fe, sabiendo cómo responder claramente y alentando, animando a la gente que tenía de cerca. Habrá ocasiones que tendrás que alentar a tus hijos. Habrá ocasiones que tendrás que alentar a tu esposo, a tu esposa, a tus seres queridos. ¿Qué les dirás? ¿Tendrá algo de aquí la palabra de Dios de sustancia para que tú puedas ir y alentar a los tuyos? Podrás decirles, sé fuerte, seamos valientes en medio de todo esto. Por causa tuya, por causa de tu salud, por causa de la economía, por causa de nuestra inseguridad, mantengámonos apegados a nuestro Dios, y que el Señor nuestro Dios haga lo que sea bueno delante de sus ojos. Esto es confiar en la soberanía de ¿quién? De Dios. Te pones tan débil cuando las cosas se salen del lugar y ves amenazas en la salud, en la economía, en la seguridad, que de pronto no sabes qué hacer. Este es un consejo tremendo de Joás para ti y para mí. Esforcémonos, seamos valientes, esposa, esposo, hijos, vamos a salir adelante, y que el Señor haga conforme a sus ojos y a su conveniencia, que Él haga lo que Él desee con nosotros, pero que nos encuentre alineaditos, caminando en sus mandamientos, en la palabra, en las promesas, dando un buen testimonio. Eso fue lo que les alentó. Vayamos a otro escenario en la palabra de Dios. David, antes de morir, le dice algunas palabras a su hijo Salomón. Qué importante las últimas palabras cuando alguien va a morir. Primera carta de Reyes 2, capítulo 2, verso 3. Estas son las últimas palabras de un padre a un hijo. Le dice, guarda a Jehová tu Dios, guárdalo en tu corazón. Imagínese las palabras de despedidas. ¿Qué le dirías tú a tu hijo, a tu hija, si supieras que ya el día de mañana no vas a vivir? Esta es una escena de enseñanza para ti y para mí. Le dice, guarda a Jehová tu Dios. No le dice, ahí te dejo la herencia, administra bien porque el dinero se acaba rápido. No le dice, ahí te dejo los negocios, no vas a necesitar trabajar, ya te enseñé a trabajar. Mira qué consejo tan tremendo. Yo espero que tú atesores esto en tu corazón. Guarda al Señor tu Dios. En otras palabras, manténlo en el lugar adecuado de tu corazón. Así le está diciendo en otras palabras. Dice, guarda el mandato del Señor tu Dios, de Jehová tu Dios. Y luego le dice, ¿cuál es? Le dice, anda en sus caminos, porque este mundo ofrece otros. Anda en sus caminos, guarda sus estatutos y sus mandamientos, y también sus ordenanzas y sus testimonios. Y esto es para la iglesia del día de hoy. Diga, esto es para mí. Como para 10. Dígame, esto es para mí. Esto es una herencia que yo puedo dejar a mis hijos. Esa es la verdad. ¿Cuántos saben que el dinero se acaba? Y que la vida es nada y todo se acaba. Y que solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. Me acuerdo de ese cantito que aprendí cuando era niño. Solo Dios te va a hacer feliz a ti, a tu familia. Tenlo por seguro, totalmente por seguro. Dice, anda en sus caminos, guarda sus estatutos. Esto es para ti y para mí, iglesia. Anda en sus caminos. En otras palabras, le está diciendo, obedece la palabra, obedece la escritura. Sé un hombre y una mujer de convicciones firmes en tu corazón. Un hombre de la palabra, una mujer que quiere leer, que tiene hambre, que tiene sed de Dios. Cultiva eso. Anda en sus caminos. ¿Y qué crees si haces eso? Vas a ser un hombre fortalecido en Dios. ¿Cuántos dicen amén?
Hay otra palabra entonces similar en Primera de Crónicas 22 del 11 al 13. Acompáñeme rápidamente. Primer libro de Crónicas, capítulo 22, versos del 11 al 30. ¿Qué palabras tan especiales encontramos aquí? También dadas de David a Salomón. Estas fueron un poquito antes, pero van enfiladas en que él ya se iba a morir. Dice en el verso 11, dice: ahora pues, hijo mío, Dios hablando con un corazón de padre. Como si Dios te estuviera diciendo a ti: ahora, hija mía, hijo mío. Le dice: el Señor Jehová esté contigo y seas prosperado. ¡Qué palabras tan especiales para la vida de un hijo! Cuando un hijo se casa, cuando una hija se casa, estas son palabras para pronunciarse, por supuesto. Son palabras adecuadas. Le dice: el Señor esté contigo en esta nueva etapa y seas prosperado y edifiques casa, edifiques familia. Casa al Señor tu Dios como Él te ha dicho a ti. Iba a ser un sucesor y iba a terminar la obra, por supuesto. Verso 12 dice: y Jehová te dé entendimiento. ¿Se requiere entendimiento para construir familias? ¿Se requiere entendimiento para restaurar familias agrietadas en el alcohol, en la infidelidad, en el dolor, en las heridas? Se requiere. Te dé entendimiento y prudencia. ¿Quién quiere prudencia? ¿Quién quiere entendimiento? Dice: para que cuando gobiernes tu familia, tu hogar, tu negocio, tus seres queridos, entonces, ¿qué vendrá cuando gobiernes y guardes la ley del Señor y que la prudencia y el entendimiento te bendigan? En el verso 13 dice lo que a usted le gusta. ¿Qué dice el verso 13? Entonces serás prosperado. Queremos la prosperidad, pero no queremos todos los requisitos. Serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos, los decretos que Jehová mandó a Moisés. Y esta es una persona que recibe bendiciones especiales, muy, muy especiales. ¿Cuántos están recibiendo algo de Dios? Instrucción de Dios para afrontar situaciones especiales. En Segunda de Crónicas, vamos un poquito adelante, capítulo 32, verso 6. Aquí encontramos a un rey llamado Ezequías, que está también bajo una amenaza inminente de destrucción. Un ejército de Dios que no tenía para dónde hacerse, que ya la veía perdida totalmente. Y mire lo que dice Segunda de Crónicas 32, 6. Mire lo que hace este hombre en medio de una crisis. Llévese estos consejos para aplicarlos en medio de crisis, en medio de circunstancias adversas. Tal vez usted no las tenga, pero si las llega a tener en la vida, aquí hay alimento, sustancia. Dice ahí la escritura: sean fuertes y valientes, en el 32:6, perdón. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos diciendo, verso siguiente, diciendo qué cosa: esforzaos y animaos y no temáis ni tengáis miedo. ¿Por qué cosa? Del rey de Asiria, ni de toda la multitud que viene con él, porque más hay con nosotros que con él. Estaba hablándole a unas circunstancias que en una lógica no eran correctas. Eran más en número los que venían, pero él estaba hablando por fe de que Dios los habría de defender. ¿Y qué cree? Fueron victoriosos, salieron victoriosos en medio de todo aquello. En el versículo 8, mire lo que dice en el versículo siguiente, dice, en el verso 8 dice: está solo un brazo de carne con ellos, con él está el brazo de la carne con nuestros enemigos, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios, ¿para qué cosa? Para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías y del rey de Judá. Usted necesita estas palabras, subráyelas en su Biblia, colóquelas como alimento en medio de las crisis para fortalecerse. Dios no desea una iglesia enclenque, débil, que no sepa afrontar circunstancias y pararse varonilmente en medio de las situaciones adversas. ¿Cuántos creen que necesitamos esto?
Usted y yo lo necesitamos. Nadie te va a fortalecer. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El poder de su fuerza tiene que ver con su palabra, con la aplicación de la palabra, con creer la palabra, con declararla, con vivirla, con colocarla dentro de nuestro corazón como medicina para nosotros. Así que el pueblo confió en las palabras. Y yo te digo en esta tarde, el Señor está contigo. Así como lo dice ahí, mas Él está contigo. El Señor nuestro Dios para ayudarte, para estar del lado tuyo. Dios habló, fíjese, a los israelitas, sean fuertes. Luego Moisés le habló a Josué, sé fuerte. David le habló a Salomón, sé fuerte. Ezequías a sus oficiales, sean fuertes. Actitudes que usted y yo tenemos que tomar como una, como un mandato, no como una circunstancia pasajera. Tenemos que tener esa actitud. Hay una exhortación poderosa en el Salmo 27. Acompáñeme. Salmo 27, verso 14. Veamos esta palabra poderosa. Llévatela, subráyala, aplícala a tu corazón, iglesia amada. Tienes que ser enseñada, iglesia. Tienes que ser adiestrada porque las pruebas y las circunstancias que a veces pasan te debilitan. Mira lo que dice la promesa. Espera en el Señor, espera en Jehová. Esfuérzate y que tu corazón sea alentado. Otra vez te lo repito. Salmo 27, 14. Espera en el Señor, espera en Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Y luego vuelve a decir sí, haciendo énfasis. ¿Por qué? Porque había apatía, había falta de palabra, había necesidad de ese sí enfático. Sí, espera en el Señor. ¿Cuántos problemas te han rebasado en este 2016, en lo que va de este año? ¿Cuántas visitaciones de angustia, de problemas has tenido, iglesia amada? Y no has sabido qué hacer. Después de este sermón, de este mensaje, no tendrás excusa. Usted y yo tenemos que ser habilitados y ser una iglesia fuerte. Una iglesia y creyentes fuertes que podemos enfrentar situaciones difíciles, mayores. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios más grande que nuestras circunstancias. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Tienes un Dios más grande que tus circunstancias. No tienes que darle lugar al temor. El temor va a aniquilar la fe. Tal vez tú me digas, yo tengo razón, porque me han pasado estas y aquellas y las que tú quieras. El temor es desechado de nuestras vidas cuando decimos, Señor, tú vas delante de mí, tú me rodeas, tú estás detrás de mí. Así que no voy a dar pie al temor, voy a creer en tu palabra y yo voy a ir tomado y tomada de tu mano. No des lugar tampoco al camino fácil. No des lugar a la influencia poderosa del mundo que quiere arrastrar tu corazón, tu vida. Y las palabras más fuertes dichas a Josué. Josué 1, 5 al 8. Mira qué palabras tan fuertes. Y esas son para aprender a fortalecernos en Dios. Esas palabras son para ti y son para mí. Josué 1, 5 al 8. Si has sido intimidado o intimidada, mira lo que le dice aquí. Era suficiente para que Josué se intimidara así. El pueblo hebreo no eran bélicos, no le sabían a la guerra y lo que iban a atravesar ellos sí le sabían, entonces la llevaban de perder. Pero mire lo que Dios les dice. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Es decir, ¿crees que tienes enemigos? Se van a topar conmigo, dice Dios. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Luego le dice, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad. Y luego brincamos al 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley y la palabra de Dios. No te apartes de ella, no te apartes de la palabra de Dios, ni a derecha ni a izquierda, para que seas, ¿qué cosa? Prosperado en todas las cosas que emprendas. Dios desea una familia próspera en tu familia, espiritual, material, emocionalmente, con prosperidad. Y quiero decirte que hay una conexión tremenda en el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Mire Efesios 3 del 14 al 16. Dice el apóstol Pablo conectándose con Josué.
conectándose con el Antiguo Testamento. Y es preciosa la palabra de Dios, la interrelación y conexión que tiene. Efesios 3 del 14 al 16 dice, por esta causa, por cual está a punto de revelar una gran causa, está a punto de revelar una gran cosa. Dice, por esta causa doblo mis rodillas delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y también en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, ¿qué cosa? El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Aquí vemos una conexión de Pablo con Josué, imagínense. La palabra de Dios tan preciosa que articula, que conecta de principio a fin. Dice el apóstol Pablo, sé que lo van a necesitar, iglesia de Éfeso, iglesia de renovación, iglesia de Jesús en toda la tierra. Van a necesitar ser fortalecidos porque tiempos difíciles llegarán. Y él está diciendo, yo voy a doblar mis rodillas por ustedes para que aprendan a ser fortalecidos cuando viene, ¿qué? La prueba, la debilidad, el tiempo difícil, la crisis. No puedes comportarte como un hombre que no conoce a Dios cuando vienen las crisis. Me he encontrado a creyentes comportándose igual que una persona sin Cristo. Para ser fortalecidos. Y quiero conectar un texto final en 2 de Timoteo 2:1. Vayamos allá. Aquí está el apóstol Pablo hablando con un joven llamado para servir a Dios, a Timoteo. Pero recuerde algo, el apóstol Pablo estuvo preso, diga conmigo, ¿estuvo qué? Preso en dos ocasiones. Cuando sale de su primera prisión, le escribe a Timoteo y le dice unas palabras. Le dice, tú pues, hijo mío, estoy en segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y esto se oye como Moisés hablando con Josué, esfuérzate y sé valiente. Se oye como David hablando con Salomón, esfuérzate, sé valiente. Se oye como Joab hablando con los oficiales o como Ezequías también hablando con sus oficiales. Y básicamente Pablo está diciendo lo mismo. Le está diciendo, hijo mío, estás enfrentando una batalla muy fuerte. Y le está habilitando para que sea un hombre fuerte. Segunda de Timoteo 2, del 1 al 7, con este texto estoy terminando. Dice tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar. Quiero que mientras repasamos estas líneas, usted pueda descubrir dentro de ellas cinco figuras, cinco aspectos para que un creyente pueda ser fortalecido adecuadamente si lo lleva a cabo. El verso 3 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Verso 4, ninguno, absolutamente ninguno que milita en este ejército se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Verso 5, y también el que lucha, lucha como atleta y no es coronado sino lucha legítimamente. Y verso 6, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo, iglesia. Aquí encontramos cinco figuras que con ellas estoy terminando en esta tarde. Si usted y yo queremos ser personas fortalecidas en Dios, tenemos que tomar la primer figura. Y la primer figura viene exactamente en el verso 2. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar. Si usted tiene y desea ser una persona fortalecida y que cada vez se va a fortalecer más en Dios, necesita convertirse en un maestro. Esto significa dar lo que ha recibido de gracia, discipular, enseñar a otros. Y usted me dirá, pastor, ¿por qué aquí en la iglesia insisten tanto en que usted, en que discipule, en que reciba discipulado, en que discipule, en que reciba discipulado? ¿Por qué? Porque es la manera para fortalecer. Déjeme decirle que una persona que enseña va a estar preparándose continuamente.
va a estarse fortaleciendo en la palabra de Dios. ¿Quiere usted ser fortalecido? Considere que habrá personas para que usted enseñe a otros. Es la primera figura que nosotros encontramos aquí, y le dice a Timoteo. Timoteo se estaba debilitando. Había una crisis en Éfeso. Esa iglesia fue la más fuerte que Pablo había fundado. Pero cuando él está preso, entró situaciones muy terribles a la iglesia y se estaba debilitando. Había algunos que enseñaban herejías y Pablo estaba molesto en la cárcel, como diciendo: déjenme que salga, déjenme que salga. Y sale y confronta, llega a la iglesia de Éfeso, ¿y qué cree? Al primero que destituye, ¿quién cree que fue? Al pastor. Lo quita. ¿Por qué? Porque estaba enseñando cosas que no eran correctas. Alejandro, Himeneo, algunos otros habían sesgado la doctrina, no tenían doctrina sana. Llega Pablo y los pone en su lugar. Y le deja una bomba de tiempo a Timoteo en las manos. Imagínate arreglar eso, porque luego él se fue. Entonces, llega y pone las cosas en su lugar y le está dando instrucciones de cómo iba a afrontar una crisis muy fuerte. Imagínense enderezar a un pastor torcido, y esto le tocaba a Timoteo. Tal vez tú no tendrás que enderezar esas cosas, posiblemente no, pero otras cosas sí. Si tú te dispones a enseñar a otros, te estarás fortaleciendo en el Señor. Esta fue la primera cosa. Y la primera imagen es como maestro. La siguiente imagen que usted y yo vamos a tener que reconocer, que viene ahí en estas figuras, es que usted y yo tendremos que tener convicciones como un soldado. Diga conmigo: como soldado. ¿Quiere usted ser fortalecido y que los embates de la vida no lo tiren al suelo? Necesita una mentalidad de ser fuerte en Dios. Y un soldado lo colocan para resistir. Y a veces nosotros nos sentimos así como que: ay, pastor, ¿cómo lo voy a soportar predicándome 45 minutos o una hora? Si usted es un soldado, ya la rebasó. No la hora, pero los 45 minutos. Tenemos que ser fortalecidos. Y tenemos como iglesia que abrazar la fe y la confianza. Y ante los problemas no decir: no, pues yo de aquí me retiro. ¿Conoce usted personas que en lugar de enfrentar los problemas huyen, se esconden y tienen el síndrome del avestruz? Hay varones que no tienen su función correcta en el hogar. Y la mujer le dice: pero es que tengo tantos problemas con mis hijos. Y él lo único que hace, como el avestruz, agarra la cabeza y la mete debajo del ala y dice: aquí no pasa nada, todo está bien, tú eres muy exagerada. Lo que pasa es que tú exageras las cosas. Yo no sé si he escuchado comentarios así usted, ¿no? Pues sí los hay, aunque usted no lo crea. Sí hay comentarios así. ¿Qué se necesita? Se necesita el consejo de Dios, que llegue un pastor y le diga: tome su lugar como esposo. Es su responsabilidad atender esta familia. Escuche a su mujer, escuche a sus hijos. Camine de la mano con el Señor y con el consejo de la palabra. Tendrá usted que tener mentalidad de soldado. Tendrá que tener, enseguida encontramos otra figura aquí escondida, que es la figura del atleta en el verso 5. Dice: y también el que lucha como atleta. ¿Quiere usted tener fuerza y fortaleza? El atleta se entrena. Ahora están los juegos allá en Río de Janeiro. Si yo le preguntara cuántas horas habrán, o cuántos años habrán ejercitado esas vidas en la natación y en cualquiera de las disciplinas, es toda la vida, toda la vida. Entonces los atletas van tras una medalla, tras una corona, y la Biblia habla también de coronas. Qué precioso que usted llegue a la presencia de Dios y le diga al Señor: bienvenido, buen siervo fiel. Bienvenida, buena sierva. Hiciste aquello que agradó mi corazón en la tierra. Fuiste fiel a mi palabra. Fuiste firme cuando tuviste que ser firme. Abrazaste el evangelio como debería ser abrazado. Y aquí encontramos la figura del atleta. Ustedes, iglesia, yo mismo. Queremos ser gente fuerte cuando vengan las debilidades. Tenemos que tener disciplinas de llegar a tiempo. Empezamos la alabanza y la iglesia está a la mitad. ¿Por qué? Porque usted a lo mejor piensa que no necesita adorar a Dios. Déjeme decirle algo. Muchas ocasiones Dios hará cosas en medio de la adoración que usted necesita, que usted requiere, que su familia requiere. Entonces, ¿por qué llegar tarde? Si usted va a ser soldado, va a ser atleta,
necesita tomar estas disciplinas. Son disciplinas muy sencillas, solo llegar puntual. Nosotros no hacemos énfasis en la cultura mexicana. La cultura mexicana es impuntual, pero la cultura del reino debe ser a tiempo, a tiempo, a tiempo, a tiempo. Y por último tenemos otra figura, que es la del labrador o la del granjero. Usted quiere ser una persona firme y fuerte, aprenda a tirar la semilla como la tira el sembrador. En tiempo y en destiempo hable de Dios. Tal vez usted se encuentre en escenarios que a sus ojos, a su corazón, sean escenarios poco, pero muy poco probables para que respondan al Evangelio. Pero hágalo de todas maneras. Si usted lo hace, déjeme decirle una cosa. El campesino tiene éxito cuando siembra buena semilla en el tiempo adecuado y que la tierra es buena. ¿Quién prepara la tierra? ¿Usted o Dios? Diga conmigo, ¿quién prepara la tierra? Dios prepara el corazón. Nunca sabrá cuando una persona al lado suyo esté pasando por una crisis tremenda, que estaba esperando ese día encontrarse con usted y encontrar una palabra de bendición, porque usted sería la solución. Dios a través de usted sería la solución para su crisis. Y usted cerró la boca, usted no habló, usted no oró. Entonces, en tiempo y fuera de tiempo, hable la palabra y seremos una iglesia fuerte. Seremos una iglesia fortalecida en Dios. Seremos una familia fuerte en Dios. Cinco figuras: como maestro, como soldado, como atleta, como labrador, como maestro, como soldado, como atleta y como labrador. Cuatro figuras. Tan importante que nosotros entendamos esto. Iglesia amada, el Señor quiere que te fortalezcas, que no te encuentres en las crisis, en las circunstancias de no saber qué hacer. Usted no tendrá excusas en las próximas pruebas, en las próximas crisis, para responder correctamente delante de Dios. Póngase de pie, quiero orar por usted, y los músicos pasen rápidamente, por favor. Dios te ha traído una palabra poderosa en esta tarde. Dios ha traído una palabra de cambio, de transformación a tu vida, a tu corazón. Y vamos a decirle: Señor, yo quiero eso. Yo quiero ser cambiado. Yo quiero vivir enfrentando la vida y las circunstancias, no como una persona endeble, no como una persona blandengue que no sabe cómo enfrentar las cosas difíciles, sino tomado de tu mano. He encontrado ejemplo tras ejemplo en esta tarde para ser inspirado, para ser fortalecido en la palabra de Dios cuando vienen las crisis. Padre, te damos muchas gracias en esta tarde. Agradecemos tanto, Dios mío, que tengas palabra, que coloques mesa, alimento enfrente nuestro cada vez que nos reunimos. Porque tú deseas levantar una iglesia fuerte, fortalecida en ti. Una iglesia y un grupo de creyentes que saben cómo responder ante la adversidad. Que la gracia de Dios, el respaldo tuyo, sea con cada uno de tus hijos en esta tarde. Oramos, Señor, que tú traigas tu bendición. Habla con Dios ahí donde estás, porque tú traes necesidades que quieres poner en sus manos. Ahora que has escuchado un mensaje de cómo ser fortalecido y ser fortalecida en Dios, dile: Señor, ya añadiste algo a mi vida y a mi corazón. Quiero caminar por ahí. Dame la gracia, dame el favor para que yo pueda caminar contigo. Padre, yo bendigo cada corazón en esta tarde. Bendigo cada familia. En medio de la debilidad, en medio de la prueba que están pasando, fortalécelos en ti. Que la fuerza del Señor Dios, tu Dios, te bendiga, te acompañe y seas obediente para levantarte como Josué, para levantarte como hombres y mujeres guerreros que no tuvieron temor y dijeron: lo haremos. Y que el Señor haga conforme a sus ojos y conforme a su resolución, esperaremos en Él y nos animaremos. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.